buenas noches. Bienvenido, Canal 4 en vivo, un poquito más tarde de lo habitual, pero sepan disculpar, un trabajo de edición importante para que usted no se pierda estas 24 máximas emociones que nos regaló hoy una nueva fecha del fútbol en la divisional Primera A, la novena del Clausura, con una tarde realmente espectacular que permitió disfrutar espectáculos al aire libre. En este caso tenemos que hablar de fútbol, tres escenarios, doble jornada en cada uno de ellos, pero aquí estamos. Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar. Así arranca el show de goles, repito, hoy con mi querido amigo Luis en la edición. Por eso decía, sepan disculpar ustedes, el conductor, primero la ausencia de mi querido amigo, el conductor habitual del show de goles, Pablo Alexis Teixeira, que mañana sí ya estará en nuestro D4, como cada lunes, para disfrutar con ustedes con imágenes. Otra vez los goles que se registraron en la jornada de hoy, estas 24 máximas emociones, tenemos goles de todo tipo y color. Algunos muy festejados por la hinchada, al cual el equipo convertía después otro, porque ya se va marcando, ¿no? Se jugó la novena fecha, van a quedar solamente dos. Hay posiciones que todavía no están definidas, pero en principio y antes de arrancar con los goles, tengo que contarles a ustedes que se jugó el pasado sábado la tercera y última fecha del cuadrangular final de liguilla en la divisional Primera B. Y ahora sí, ya se sabe que el próximo sábado, es un hecho que podría ser a la hora 21 el partido, Deportivo Artigas e Hindú van a decidir quién será el compañero de paso del bote el año que viene en la divisional de privilegio. La victoria de Deportivo Artigas ante Chaná y la victoria de Hindú ante Sudamérica le permite a los dos que el próximo sábado se vean las caras en un partido decisivo para conocer, repito, el segundo ascenso a la divisional A, primer ascenso, que ya consiguió paso del bote. Bueno, ahora el sábado, Deportivo Artigas Hindú, uno de los dos será el compañero de paso del bote. Ahora sí, sin más preámbulo, lo que ustedes están esperando, y arrancamos con lo que sucedió a primera hora en el Parque Carlos Ambrosoni. Allí tenemos imágenes para este Salto Uruguay 6, Progreso 2. Y allí aparecía Julio Santín, la apertura para el decano, que se acordó tarde, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Faltan 6 puntos por disputar. Prácticamente tiene hipotecada su chance de acceder el decano al hexagonal o tercera rueda. Pero allí aparecía Julio Santín para poner a ganar al equipo de Salto Uruguay ante este Progreso. Que presten atención ustedes, la pelota pica, sale el arquero, Domingo Ramírez cuando no puede restar el zaguero. Y allí estaba el empate del equipo de la banda roja de la ruta, Domingo Ramírez, cuando no, el goleador del equipo de Progreso, el festejo con sus compañeros. Ahí está el anticipo, el cabezazo, el hierro defensivo. No puede restar el zaguero, se lamenta Robert Olivera y el partido estaba 1-1. El pelotazo largo, ahí está, otro, ¿no?, que aparece seguido también en el show de goles, Ángelo Sagradini, que lo festeja con su gente, y otra vez pasaba adelante este Salto Uruguay con esta definición, ¿no? Los goleadores son así. El buen control de Ángelo, el remate bajo, cruzado, y el 2-1 para Salto Uruguay. Ese es el empate transitorio de Domingo Ramírez, gol que veíamos recién. Un Domingo Ramírez que realmente también estuvo invitado en su momento en nuestro D4. El pique, el anticipo, y ese era el empate parcial del equipo de Progreso ante Salto Uruguay. Y allí aparece globito perfecto de Julio Santín. Realmente, ¿se habrá llevado la pelota del partido, Julio? 3 convirtió Julio Santín en la jornada de hoy. Este era el tercero del equipo de Cano, de puntín, ¿no? Una vaselina perfecto, dirían los españoles, para anotar el tercero de Salto Uruguay, que ya a esa altura comenzaba a bajar la cortina. ¿O no? Vamos a ver qué pasa.
Ahí está, la duerme de pecho y Marcel Lemes, otro que ha convertido bastante seguido para el equipo de Progreso. Allí estaba para poner el 3-2 y la incógnita planteada de cara al cierre del partido con ese descuento del equipo de Progreso. Ahí está Marcel Lemes, pelota abajo, bien sobre la base del vertical, y Progreso que se ilusionaba. Pero ya en el segundo tiempo, Julio Santín al medio, tomá, hacelo, le dijo a Julio Bruno. Y ahí sí, ya el partido comenzaba a tener epílogo color albiceleste, ¿verdad? La corrida por izquierda, Julio Santín al medio, corazón del área, y Julio Bruno, esa no te perdona. Realmente lo festeja. Ahora es Julio Bruno, mira al arquero, la coloca donde quiere. Y otra vez, el delantero goleador de Salto Uruguay. Realmente una goleada que quizás por el trámite del partido, el control, levanta la cabeza y mira, o sea que ubica su remate Julio Bruno. Minuto 38 para cerrar la cuenta de este Salto Uruguay 6, Progreso 2. Momento de irnos a lo que pasaba a segunda hora allí en el Parque Carlos Ambrosoni, en un partido que era muy esperado, ¿no? Porque se iban a enfrentar River Plate ante el equipo de Gladiador. Martín Silva, lo habíamos dicho, ¿no? Uno de los jugadores que para nosotros le cambió la cara al equipo de Richard Albernaz. Tres pasos de carrera y literalmente la colgó Martín Silva. Nada que hacer para el flaco Luis Domínguez y Gladiador, que abría la cuenta en cancha de River. Hasta ese momento, victoria parcial del visitante con ese golazo de Martín Silva a los 34 de la primera parte. Y allí el empate, ¿no?, del equipo de River Plate. Pablo Bernasconi, un minuto transcurría de la etapa de complemento. La calidad no se pierde, ¿no? Buena, uno de los jugadores con mejor pegada, ¿no? Ahí está. Cara interna, pie zurdo, una rosca bárbara. Y empataba el partido Pablo Bernasconi para River a la primera vuelta del segundero allí en el Parque Carlos Ambrosoni. Ahí está. Esta vez el centro de Pablo, el anticipo de este goleador que se llama Freddy Arias, para la alegría y la algarabía de la gente de River Plate que se dio cita al Ambrosoni. El centro con rosca de Pablo Bernasconi y el anticipo ofensivo, cuando no, de este goleador histórico del fútbol salteño. La peinadita y allá arriba, donde se juntan el vertical con el horizontal, Freddy Arias, el inoxidable Freddy Arias, goleador del fútbol salteño, lo ponía a ganar al equipo de River. Un penal, Martín Silva, para poner cifras definitivas de River Plate 2, Gladiador 2. Repito, un partido que era muy esperado por cómo vienen los dos en la tabla. Se la está jugando para obtener el clausura el equipo del barrio Artigas, y todavía está cerca, pero todavía le falta al equipo del asilo. Martín Silva fue allí abajo el flaco Domínguez, pero la potencia del remate del Yarita Silva, bueno, ponía el empate al minuto 16 del segundo tiempo para el equipo de Gladiador. Y ahora sí, nos vamos, Luisito, ya con el otro partido antes de irnos a la pausa, a la única pausa que tendrá nuestro show de goles. Y fue lo que pasó allí en el estadio Ernesto Dickinson, nuestro máximo escenario deportivo. Sorpresa y pico, porque abría la cuenta Dublín Central, minuto 36. Gustavo Fernández, linda definición. Y bueno, por eso decimos, el pase entre líneas, Gustavo Fernández ante la salida del arquero, notable. El toque del delantero tricolor de la calle Rivera para poner a ganar a este Dublín Central, que si bien ya está descendido, bueno, esa hidalguía y esa voluntad, ulala, cuando no. Pablo González, que volvió al show de goles para empatar el partido para Ceibal, minuto 11 del segundo tiempo. Por acá no, por acá sí, dijo Pablo. Qué golazo. De estos ha convertido varios, ¿no?, Pablo González, y ahora en su retorno a la competencia activa ya comienza a hacer de las suyas. Y ahí está el mono Nicolás Ferreira. Retiene a medias el golero. La pelota le queda a Nicolás Ferreira. Y si le queda una pelota allí al goleador,
no te va a perdonar. Ya Ceibal se ponía a ganar 2-1 el partido. Había a las 11 el gol de Pablo González, a los 21. Allí está la reiteración del gol del mono Nicolás Ferreira para poner a ganar al Ceibo por 2-1. Había abierto la puerta Gustavo Fernández para Dublín, pero faltaba más. Se había adelantado Dublín y ya en las postrimerías del juego aparece Santiago Curbelo, minuto 46, para bajar la cortina y poner cifras definitivas en el estadio Ernesto Dickinson, que Ceibal le ganó al equipo Dublín por 3-1. Allí está el juvenil, Santiago Curbelo, pelota rastrera ante salida del arquero, que quiso achicar, no lo pudo conseguir y allí estaba la victoria del equipo de Ceibal ante Dublín Central. Vamos a la pausa. No se vayan, tenemos más goles en este nuestro show de goles un poquito tarde. Sepan disculpar, pero lo están disfrutando, ¿verdad? Tanda y volvemos. Tornería y tornillería Torfas, de Gustavo Fasanelo. Teléfono 473-25750. Panadería El Amanecer, con el sabor de lo hecho en casa. Diagonal 8, 2071, Barrio Minervine. Azul y amarilla. Sumate a Florida Futsal. Adquirí la indumentaria. Hacete socio o sumate a nuestra hinchada. Florida, sed de gloria. Es gritar y cantar, motivarte a golear. Hoy te digo, Florida, que vas a ganar. Esta gente te sigue y te vino a alentar. Estamos de regreso ya ahora para meternos con lo que fue el partido de fondo, el partido de segunda hora en nuestro legendario estadio Ernesto Dickinson, y otro partido de que en las previas prometía bastante más de lo que en definitiva se terminó observando allí en el estadio Ernesto Dickinson, con este choque entre dos rivales que personalmente opino son los que tienen los mejores planteles de Salto. Esta es una opinión personal. Por eso era esperado este partido entre Universitario, que ya tiene su lugar en la tercera rueda ante el equipo de Ferrocarril, que quería seguir en su racha ganadora, y allí aparece minuto 14 Marcio Báquez para poner el único gol que tuvo este partido, repito, que se jugó a segunda hora allí en el estadio Ernesto Dickinson. El control de Marcio, ahí remiso John Burgard en lo que fue la contención del remate del delantero de Ferrocarril, y la victoria de Ferrocarril 1-0 ante Universitario. Y ahora sí nos metemos con lo que pasó en el estadio de Nacional, allí en el escenario tricolor, con este partido, porque el local jugó esta vez a primera hora allí en su casa ante Saladero, que lo arrancaba ganando. Se había venido en el segundo tiempo a la cancha, se llama Denis Ferreira, minuto 26, el único gol que estuvo este partido para darle la victoria, muy festejada por cierto, al equipo de Saladero, 1-0 ante Nacional. Un Nacional que seguramente su funcionamiento, al menos el que observamos en la tarde de hoy del equipo tricolor, debería haber dejado algo preocupado al cuerpo técnico, pero de ninguna manera le vamos a quitar mérito a este Saladero, porque incluso lo hemos dicho acá, que a nosotros en lo personal nos gustaba cómo jugaba Saladero y que merecía el equipo albinegro estar bastante más arriba de lo que la tabla de posiciones mostraba. Hoy fue una muestra, una victoria que termina siendo justa y merecida,
cada uno con lo suyo, cada uno con sus armas. Las Saladero le ganó a Nacional por 1-0. Y el partido de fondo, otro partido que también prometía, ¿por qué no? Porque es una de las sorpresas del campeonato, se llama Salto Nuevo, e iba a enfrentar a Fénix. Un Fénix que en su momento, por ejemplo, le había ganado a Ferrocarril. Por eso el partido también interesaba. Ahí está. Qué lindo gol, ¿eh? Un remate cruzado, bajo, de un zaguero que tuvo la corazonada y convirtió. José Gómez, minuto 7. Qué buen comienzo para Salto Nuevo. En el amanecer mismo de... Sí, yo, dijo José Gómez. Y el partido que iba a tomar un giro importante, o si no, observen. ¿Cuándo no? El Tincho, Martín Bordenave, minuto 37 del primer tiempo, remate a distancia, la pelota le pica antes al gorero Cristian Rodríguez de Salto Nuevo, y el empate del equipo del Ave Fénix en un partido que tomaba voltaje, ¿no? Porque este equipo de Fénix, voluntarioso, meritorio, que ha complicado a muchos, ¿no? Que ha complicado a muchos. Y si sorpresa era el empate del Tincho, observen ahora, minuto 40 de la primera parte. Otra vez, esta vez de cabeza, el Tincho Martín Bordenave, y sorpresa y pico en cancha de Nacional, porque Fénix le ganaba a una de las sorpresas del campeonato Salto Nuevo por 2-1. Y ahora ya nos vamos, ahí está el cabezazo, nada que hacer para el golero Cristian Rodríguez, y así se iban los primeros 45 minutos con la victoria parcial del equipo de Fénix, 2-1 ante Salto Nuevo. Pero tendríamos mucho más, máximas emociones, porque Salto Nuevo parece que dio resultado la charla de Federico Suárez, y ahí está, la bajaron, minuto 11, Mauricio Rivero empataba el partido para un Salto Nuevo que a esa altura ya lo merecía, porque había entrado con otra actitud. Por eso repito, parece que causó efecto el tirón de oreja de Federico Suárez y el gol y Zamberro. Otra actitud muy diferente a la del primer tiempo del equipo de Salto Nuevo. Y ahí está el Mauri Rivero ingresando con el olfato de goleador para ponerle el partido 2-2. Festejo. Y acá llegamos al minuto 33. Un penal bien sancionado. Estuvimos en esa cancha, estuvimos en esa cancha. Hay un toque abajo, lo van a observar. Ahí está, hay un toque abajo. Hay un toque abajo, estaba cerca del árbitro central, de frente a la jugada. Y allí está el chino José Cabrera. Pelota a un lado, el Toro González al otro. La alegría, ¿no?, de la parcialidad de Salto Nuevo, que en gran número otra vez se dio cita allí a cancha de Nacional. Cara interna, pie derecho, el chino Cabrera ponía a ganar al equipo de Salto Nuevo 3-2. Otro penal bien sancionado, esta vez sobre el Pelle. Cristian Alves, que había ingresado hacía un ratito. Es clara la falta del Toro González. Allí va Celsi al arco. Ya tenía las tres variantes realizadas el rusito Marcelo Cardoso. Y ahí va. ¿A quién le habían cometido la falta? Es el encargado de ejecutar. Allá abajo, fue bien abajo sobre ese lado del golero, pero no llegó nunca. Fue muy bien ubicado el remate del Pelle Cristian Alves, y ponía cifras definitivas para este Salto Nuevo 4, Fénix 2. Por poquito, ¿no? Por poquito nos llegó Agustín Celsi, pero muy bien ubicado ese remate penal, bien sobre la base del caño zurdo, imposible de llegar para ese festejo. Repito, de Cristian Alves, que se había venido a la cancha hacía un rato y anotaba el cuarto gol del equipo de Salto Nuevo. 24 máximas emociones las que disfrutamos junto a ustedes, y ahora es momento de observar la tabla de posiciones de la segunda rueda o campeonato clausura, donde sin dudas allí tenemos Divisional Primera A, torneo clausura. El líder es Gladiador, que tiene 19. El escolta, Salto Nuevo, que tiene 18. Con 17 están Nacional y Ceibal. 16 para Universitario, 14 para Ferrocarril Salto Uruguay, 13 para Saladero, 12 para River Plate, 5 para Progreso, 3 para Dublín Central y 3 para Fénix. Lidera entonces 19 puntos el equipo de Gladiador, que saben ustedes, el ganador
del torneo clausura también ganará su cupo para la tercera rueda o hexagonal final de liguilla. Usted póngale el mote que quiera. Ahora sí, nos vamos a la tabla general y o acumulado. Primera divisional A, solito y solo con 42. El rojo universitario, 39 allí pisándole los talones. A falta de dos fechas está el albiverde Salto Nuevo. 36 para Nacional y Ceibal, 34 para Ferrocarril, 33 tiene Gladiador, 32 tiene River, 29 tiene Salto Uruguay, 19 Saladero, 14 Progreso, 12 para Fénix y 7 para Dublín. A ver, Universitario, Salto Nuevo, Nacional, Ceibal, Ferrocarril y Gladiador hoy serían los equipos que estarían disputando la tercera rueda. Ojo, faltan 6 puntos por disputar. Todo puede pasar, veremos qué es lo que pasa. Ya está complicado Salto Uruguay. No creo que llegue el equipo albiceleste, porque no solamente depende de sí mismo, sino que depende de resultados. Veremos qué es lo que pasa con River Plate y Gladiador. Ahora sí, nos vamos rapidito a la próxima fecha en la Divisional A, que mañana a la noche se estará fijando en lo que tiene que ver con los detalles, que dice que van a jugar Dublín Central, Salto Uruguay, Progreso ante Universitario, Saladero Ceibal, Nacional River Plate, Gladiador Fénix y atento a este partido, Ferrocarril Salto Nuevo. ¿Qué partido, eh? No le va en saga Nacional River Plate, no por Nacional que está un poco más tranquilo, sino por River Plate. Gladiador va ante Fénix, un Gladiador que quiere quedarse con el clausura para quedar tranquilo también. Qué linda fecha, esta la décima del torneo clausura del fútbol en la primera divisional A. Nosotros mañana ya con Pablo Alexis Teixeira en el estudio estaremos realizando nuestro Depor 4 para compartir con imágenes de 20 a 21:30, imágenes polémicas. Vamos a disfrutar los goles, por supuesto, los 24 que estuvo esta novena fecha en la divisional A. Vamos a interactuar junto a todos ustedes a través de los números que mañana le estaremos proporcionando, pero no me voy a despedir sin antes enviar un Fuerza Juli para una nenita, y este comunicado nos fue entregado hoy en cancha de Nacional, y por supuesto que lo íbamos a difundir, porque dice: Fuerza Juli, toda la familia albiverde está con vos. Juli es una niña que nació con estenosis laringe congénita, una malformación de la naringe, y en el día de mañana, lunes, será intervenida quirúrgicamente para mejorar su calidad de vida. Así que para ti, Juli, el besito y el vamos arriba para la familia también. Y ante este tipo de situaciones, aquí no hay color de camiseta, aquí no hay bandería política y aquí no hay religión que valga. Todos contigo, Juli, arriba a esa familia, seguramente va a salir todo bien. Lo queríamos decir al final de nuestro Depor 4, esperando que haya sido del agrado. Luisito hoy estuvo como nuestro switcher master, espero que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros, y la invitación para mañana a las 20 en nuestro Depor 4. Que tengan buenas noches, que pasen bien.